¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo. Hoy desde la provincia de La Pampa nos encontramos en la localidad de Perú. Aquí se realizó la jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en el establecimiento San Severino. En este establecimiento de más de 10.000 hectáreas, donde 3.000 hectáreas fueron afectadas directamente por los incendios en esta provincia. Pero antes que nada, les presentaremos los títulos que tendremos en el programa de hoy. Participamos de una jornada de cosecha de soja en Rincón. Excelentes resultados en la zona central de Córdoba. Nuevos productos en sorgo. Las novedades de Oscar Pemán Semillas. ¿Cómo finalizamos la campaña con las enfermedades de cultivo? Nos informamos con los especialistas. Los grupos CREA Córdoba Norte realizaron su más importante evento del año. Allí estuvimos para hablar con los técnicos y productores. Y viajamos 1.000 kilómetros para participar de una nueva jornada ganadera del IPCBA en La Pampa, la recuperación de los suelos afectados por los incendios. Todos estos temas y mucho más aquí en Campo Directo, hoy desde la provincia de La Pampa. Presentamos auspiciantes, enseguida el desarrollo de nuestro programa. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Comenzamos rápidamente con el desarrollo de nuestro programa Campo Directo desde la provincia de La Pampa, pero nos vamos a Rincón, muy cerca de Villa del Rosario, porque allí en el establecimiento de la familia Miretti estuvimos participando de la cosecha de soja con un cabezal Draper. Le consultábamos al titular de este establecimiento realmente cómo se trabaja con este sistema, cuáles son las ventajas que tiene, y esto nos decía en el informe. Bueno, estamos en la zona de acá de Rincón, sé que es Villa Rosario, y bueno, es un campo con tierra bastante buena, por suerte también nos acompaña la lluvia este año, nos acompañó bien, y estamos con un rinde más o menos bueno. Antes era ganadero, pero ahora todo agrícola. Y acá hacemos rotación, estamos en un 30-35%, yo hago trigo, maíz y soja también, o sea, soja, maíz y trigo, las tres cosas. 500, 600 de trigo, y después le trabajo a mi hermano acá, y más o menos son 1.500 también de soja y maíz. Bueno, apenas arrancamos, así que hicimos más o menos 70 hectáreas, ahora estamos en 90 más o menos. Bueno, tenemos una New Holland en SR, 9060 CR, perdón, y bueno, con un cabezal reformado de piezante, Draper. Tomamos la decisión de reformar porque, bueno, decían que era más liviano y realmente es increíble, pero no sé si vieron ustedes acá la soja verde, que está, la planta está verde y la soja está madura y la máquina, mirá, ni lo siente. Pero la entrega, como la entrega es pareja, eso ni se escucha los rotores de la máquina. Decía que era, como te decía antes, más económico para la máquina, más liviano y bueno, mejor calidad de trigo también, ¿viste? Elegimos piezante porque consultamos y bueno, y vimos que para nosotros era uno de los más confiables. El servicio puesto en marcha fue muy bueno, realmente anduvo muy bien ese día, así que... We'll be right back.
Desde Rincón nos dirigimos hacia el norte de la provincia de Córdoba, en Sinzacate, porque Oscar Pemán Semilla ha realizado un plot demostrativo, un ensayo de sorgos sobre Ruta 9 en Sinzacate. Estuvimos allí presentes con los técnicos. Este es el informe. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. De todos los materiales que tenemos de la empresa, este ensayo es digamos, demostrativo de todo lo que tenemos en producción y experimentales también. Bueno, este nuevo sorgo se llama Tacurí Doble Propósito. Es un sorgo destinado a silaje de planta entera, que puede ser también usado para producción de grano o para pastoreo como diferido. Las características que tiene es un ciclo más o menos de emergencia de floración de alrededor de 75 días, lo cual lo hace entre 5 y 7 días más corto que el silero INTA, que es nuestro material estrella. Y esto le da por ahí una plasticidad de adaptarse a otros planteos de manejo y a otras zonas donde por ahí tenemos un periodo libre de heladas más corto, digamos. Bueno, el tacurí tiene digamos, una amplia adaptación y puede ser desde el sur de Buenos Aires hasta el norte de Argentina, depende del planteo. En el caso del sur de Buenos Aires o sur del país, digamos, se adapta mejor que el silero por un tema del ciclo más corto, que hace que pueda llegar a picado antes que lo afecten las heladas. Y en el caso del norte del país, por ahí puede estar adaptado a un cultivo de segunda siembra o, bueno, para liberar antes el lote también. Sí, se puede entrar en el sistema de rotación. Una ventaja que quizás tiene sobre el silero es que libera un poquito antes del lote para por ahí hacer un cultivo de invierno, un verde, un garbanzo, eso por ahí es una ventaja. ¿Qué cantidad de agua necesita de lluvia? Entre 450 y 500 milímetros tiene que alcanzar bien para producir. El potencial de rendimiento está alrededor de los 70 a 80 quintales en grano y en materia verde alrededor de unos 40 a 50 toneladas de materia verde por hectárea. Bueno, el material está en ensayos hace ya unos 3 años, así que tenemos varios resultados ya de varios años y son consistentes, bastante estables, ha mostrado estabilidad a lo largo de distintos ambientes. El material ya está disponible para la venta. Es un material nuevo que salió a la venta en esta campaña 16-17. Y bueno, tenemos la idea de, digamos, bueno, incrementar el área sembrada para el año que viene. Es un material que ha dado buenos resultados hasta ahora. Así que bueno, esperamos buenos resultados del material. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.700 pesos. Maíz, 2.430 pesos. Y trigo, 2.530 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Remate espectacular hoy con muy buena cantidad de hacienda, hoy casi 1.300 cabezas encerradas, unas 700 cabezas salieron con destino a faena, tiré mucho novillito, tuvimos hoy poca vaquillón, el novillito anduvo con valor entre los 32.50 hasta 34.60, 34.70 fue el máximo, poco novillo liviano, tiré el novillo el fuerte fue hoy de 3.60, 3.70 para arriba, hasta 4.40, 4.50. Ese novillo un poquito más pesado, con valor entre los 30 a 32 pesos, que hizo un poquito más tranquilo que la semana anterior. La vaquillona con valor entre los 32 a 34.20, 34.30. La vaca con valor entre 19 y 22.60 fue el máximo para un lote de vacas. Los toros muy bien vendidos, toda la torada se vendió entre los 22 a 26 pesos. Y la invernada, bueno, tenemos una invernada espectacular. Hoy con valores vendimos la invernada entre los 37, 38 pesos hasta 44 para terneros de 120, 130 kilos y después unos novillitos de entre 180 y 210 con valores entre 35 a 38 pesos. Un muy buen remate. Bien, sabemos que ustedes en la agenda de remates de Consignaciones Córdoba tienen encuentros muy importantes en Chepe, provincia de La Rioja. Exactamente, próximo viernes en la Sociedad Rural de Chepe La Rioja, 650 cabezas anotadas a la fecha, una muy buena ternerada para el próximo viernes y algo de vaca de invernada.
y la otra semana pasamos al miércoles 3 de mayo acá en las instalaciones con un remate especial de Gordo Invernal y Cría, así que bueno, lo esperamos a todos para el próximo miércoles acá. Ingresaron a la venta 1.228 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 33 pesos con 75 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 32 pesos con 65 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 33 pesos con 40 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 80 centavos. Y toros, 24 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 40 pesos con 80 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 37 pesos con 60 centavos. Próximo remate el miércoles 3 de mayo a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 15 pesos con 37 centavos para la compra, 15 pesos con 77 centavos para la venta. Breve pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. ¿Cómo finalizamos la campaña con las enfermedades de cultivo? Nos informamos con los especialistas. Los grupos CREA Córdoba Norte realizaron su más importante evento del año. Allí estuvimos para hablar con los técnicos y productores. Y viajamos 1000 kilómetros para participar de una nueva jornada ganadera del IPCBA en La Pampa, la recuperación de los suelos afectados por los incendios. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contactate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA. CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba, y red de concesionarios en el país. Nació una nueva manera de encontrarnos, distinta, novedosa, sorprendente. El evento nacional por el desarrollo del país se llama Imagina en Acción. Máximos referentes, temas diversos, una apuesta original. 11 y 12 de mayo, Río Cuarto, Córdoba. Congreso Imagina.com, FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Segundo bloque de Campo Directo, continuamos desde la provincia de La Pampa, estamos en la zona rural de la localidad de Perú, en el centro de la provincia. Nuevamente nos instalamos en Sinsacate porque visitamos el laboratorio de Halcón Protección Vegetal. Le consultábamos a los técnicos de esta empresa sobre la problemática de enfermedades de fin de ciclo justo en esta etapa al final de la cosecha. Auspicia. Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, por una producción sostenible. En cuanto al norte de Córdoba, digamos, fue particular la campaña, ya que las precipitaciones, digamos, se dieron de manera frecuente en las últimas quincena de marzo, si bien las enfermedades aparecieron por ahí por febrero, inicio de marzo, pero al haber baja de temperatura no proliferaron, digamos. Se vio algo de inicio de lo que es Cercóspora quicuchi, tizón de la hoja, pero no avanzó, digamos, debido a que no hizo altas temperaturas. Entonces la enfermedad no colonizó la planta en general, sino solamente se dio en cabeceras o en hojas aisladas, digamos, el tercio medio, tercio superior. Y bueno, como ser de importante que apareció esta campaña también fue algo de mancha ojo de rana,
que es muy raro que se dé para estos lados, pero debido a las precipitaciones también frecuentes y las bajas temperaturas, pudo aparecer la enfermedad, pero tampoco sin preocupar demasiado como fue en otras localidades, como el sur de Córdoba, digamos. Bueno, las enfermedades tienen una relación directa con el rendimiento, siempre y cuando avance, digamos, de manera severa, digamos, donde las hojas tengan síntomas muy marcados y pueda repercutir, digamos, en la fotosíntesis de las hojas, lo que va a repercutir en el rendimiento. Por ahí las enfermedades aparecen, pero al tener mucha canopia, mucha superficie de hoja, queda disminuido el efecto. En cuanto a la fecha, ya todos los cultivos de lo que es el centro norte de Córdoba están prácticamente entregados. Ya en la mayoría han llenado grano y están próximos a amarillar, digamos, a darle fin de monitoreo, digamos. Ninguna enfermedad preocuparía en esta etapa del cultivo. Bueno, sabiendo que en la zona se siembra mucho trigo y sobre todo garbanzo, que se está incrementando la superficie del cultivo de garbanzo, y teniendo en cuenta que el año pasado, en la campaña anterior, apareció la enfermedad de rabia, que asustó bastante y se hicieron muchas aplicaciones en el cultivo, tener en cuenta de hacer rotaciones en los lotes, ya sea con trigo donde hubo garbanzo, no volver a sembrar garbanzo, ya que la enfermedad puede proliferar de forma rápida, ¿no?, y con la agresividad que tiene. Se recomienda tener cuidado también en círculo de riego, que ahí es donde la enfermedad más prolifera, y bueno, y hacer el monitoreo de los cultivos semanalmente para agarrar a tiempo las enfermedades. Y en la ciudad de Córdoba recientemente se realizó una nueva jornada de actualización técnica de los grupos CREA Región Córdoba Norte. Estuvimos allí presentes con nuestro equipo de producción. Más de 300 técnicos y productores se dieron cita a este importante evento. Vemos el informe. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Si es que te viera mi perro teniéndome prisionero, si Dios me dice que muero, me da el diablo su pañuelo para que enjuguen mis ojos de tus ojos traicioneros. Bueno, la impresión es excelente, la verdad que fue una apuesta, vos lo sabés, venirnos acá a la Universidad del Siglo XXI, salir de nuestro ámbito de confort, que era la zona de Jesús María. Por suerte las empresas nos acompañaron y todo el mundo estuvo al pie del cañón para que esta jornada sea un éxito. Tenemos más de 300 personas en el salón y eso la verdad que nos llena de orgullo. Tenemos una renovación importante, por lo menos nosotros en nuestras empresas, hay una renovación de las generaciones que vienen, que están involucrándose a paso gigantado. Y la verdad es que hay de las generaciones que están de alguna manera delegando el manejo de las empresas también una apertura totalmente distinta a lo que era años anteriores. Entonces hoy en nuestros grupos vos lo ves y realmente hay una renovación generacional muy muy importante y muy, muy alentadora. Hay tres pilares básicos. Uno es el análisis de toda la campaña, de todos los lotes comerciales que hicieron nuestros productores, que estamos hablando de más de 35.000 hectáreas. El segundo punto es lo que estamos viviendo ahora, que es lo de Sandro Raspo en cuanto a cultivos de cobertura, y tenemos mucha expectativa en la última de las disertaciones, que va a ser la de Emilio Satorre de I+D de CREA, que hablando un poco esto de la evolución de la agricultura, pero no la evolución en cuanto a lo tecnológico, sino la evolución en cuanto a todos los aspectos integrales que tiene que tener un sistema como es nuestro sistema agrícola para estar en consenso con la sociedad, con la comunidad que nos rodea, para estar en consenso con el ambiente. Bueno, lo que propugnamos, un poco la sustentabilidad en sus tres patas, firme en ese sentido. Hacerlo acá en el campo de la Universidad del Siglo XXI creo que fue un acierto, está la sala llena y la verdad que más allá de la convocatoria también hay gente muy preguntona, digamos, como con muchas ganas de aprender cosas, y se notó en toda la ronda de preguntas que se hicieron. Y nosotros lo que mostramos en esta primera etapa de la reunión es realmente cómo se desarrolló la campaña pasada y ver si podemos llegar a copiarla. Quizás medio difícil. ¿Por qué copiarla?
Bueno, copiarle, digamos, que se den los resultados que nosotros esperamos, porque muchas veces tiene que ver más con el clima que por lo que nosotros hacemos en nuestra zona. No somos una región triguera neta. De hecho, ha habido años que yo mostré con baches entre el 2009, 2010, 2012 y 2013, en el cual prácticamente no hicimos trigo, y ahí es donde entra el garbanzo por cuestiones de mercado también a utilizar un poco los terrenos, digamos, en la época invernal. En la campaña pasada se usó prácticamente un 40% en invierno la superficie que se usa en verano, y prácticamente en un 55% con trigo y un 40% de garbanzo. O sea, muy bien utilizado, y garbanzo acompañando mucho la proporción de cultivo invernal. Entonces, la decisión de hacer trigo o garbanzo este año va a depender mucho de cómo nos lleva de aquí para adelante, que las lluvias se están dando por bolsón. Estamos viendo lugares que te llueven 100 milímetros y otro al lado que te llueven 20. Entonces, esos bolsones, tratar de medirlos. Y bueno, lo que sí se hace en los grupos CREA es tomar mediciones de lote, en caso de trigo 180 milímetros para arriba, como para decidir producción de 20, 22, 25 quintales, y en garbanzo a partir de los 200 milímetros para decidir una producción de garbanzo. Con esas bases de agua útil inicial recién es como vamos a empezar a sembrar los cultivos en esta zona. Uno trata de decir evolución en agricultura, piensa en drones o en alguna cosa de esa. Eso ya, los conocimientos están en proceso. Lo que sí vamos a apuntar en esta reunión, que es lo que va a hablar el ingeniero Satorre, es apuntar a la sustentabilidad, a lo que nos va a demandar la agricultura y el medio, la gente que nos mira, los agricultores, cómo hacemos las cosas, la gente de la ciudad que está creciendo sobre los campos, que es todo un trabajo que se realizó en junio del año pasado en Acre, en la Mesa de Planes Nacionales, en la cual fueron varios eruditos en distintas ramas de la agricultura, para contar cómo el medio nos está mirando a los agricultores y que nos está juzgando, digamos, cómo hacemos las cosas. Nosotros sabemos que muchos hacemos las cosas bien, algunos hacen las cosas mal, pero la gran mayoría las hace bien para el beneficio de la alimentación del mundo, y creo que eso es lo que hay que apuntar ahora, pero hacerlo con sustentabilidad. Nosotros venimos a mostrar productos que están relacionados puntualmente a una de las charlas que dieron, es el tema cultivos de cobertura. Como todos conocen a Pemán, por ahí no estamos muy, muy relacionados con la parte agrícola, sí con la parte ganadera. Por eso tenemos toda la línea de verdeos de invierno, que a la vez tienen esa función que viene dada desde el cultivo de cobertura. Por eso venimos a acompañar y mostrar nuestros productos, además del tema de specialities, con el tema de garbanzo puntualmente, que es una de las cosas que se han mostrado en la jornada. Ahí estaban mostrando gráficos de 11.000 hectáreas de garbanzo en la zona de los grupos CREA. Entonces, contra 5.000 creo que de la campaña anterior. Entonces, eso se está viendo, que también en nuestro norte de Córdoba está muy relacionado con el tema precipitación, el tema ambiental va a marcar mucho la cancha. Como te digo, también el cultivo de cobertura, el ingeniero que habló del cultivo de cobertura lo hizo muy bien, con muy buenas opciones, pero se ve que es una herramienta bien adaptada a el tema del sureste, sur-sureste de Córdoba, zona núcleo. Y nosotros tenemos que ver en nuestro norte de Córdoba, centro-norte de Córdoba, cómo adaptamos eso a nuestra utilización, a nuestro manejo. Nosotros en la parte ganadera estamos ahora iniciando un camino para hacer ensayos con innovadores con el tema de forrajeras, y además con, por ejemplo, decirlo, con grupos CREA o también el tema de grupo Río Seco, con el tema de los cultivos de cobertura, que se elaboró ensayos en su comienzo y después algunos miembros siguieron realizando esta tecnología. Entonces, sí, es acompañar a la innovación desde la empresa, abriendo la cabeza desde ese punto y viendo las opciones que pueden, en donde nosotros podemos, o los nichos, en donde nuestras semillas pueden cumplir objetivos, ¿no? CREA es sinónimo de tecnología de punta, de nuevas perspectivas, de nuevos cultivos, así que bueno, aprovechamos esta oportunidad en que nos han invitado, y estar presente para nosotros significa acompañar un proyecto como CREA, ¿no? También eso significa que queremos colaborar con todos esos proyectos, con toda la línea de nuevas oportunidades de negocio, nuevas condiciones de negocio, porque la realidad es que no hay un mercado cautivo ni una sola oportunidad, y bueno, las oportunidades se presentan en lugares como estos, donde está presente la gente que va llevando un poquito la línea de todas estas novedades en la agricultura. Y bien. Presentamos una sembradora que tiene todas las opciones de mercado que hagan falta, tanto en ancho de labor como en,
distintos tipos de semillas, trigo, avena, centeno, chía, garbanzo. Entonces creo que estamos a la altura con un producto que realmente representa lo que hace falta hoy para el productor. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario da cuenta de que por los excesos hídricos que retrasan la recolección del cultivo, la cosecha de soja se encuentra a la mitad del promedio normal de avance de los últimos 5 años. Luego de su reunión con Mauricio Macri, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió agilizar los procesos para que ese mercado se abra a la producción de limones argentinos. Según la consultora ABCB, Argentina podrá exportar limones a los Estados Unidos por 20 millones de dólares al año. Eso incrementaría en un 10% las ventas al exterior de este cítrico. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con estos temas. Y viajamos 1000 kilómetros para participar de una nueva jornada ganadera del IPCBA en La Pampa, la recuperación de los suelos afectados por los incendios. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Fertilizar, Asociación Civil y el IPNI Conosur los invita a la 13ª edición del simposio Fertilidad 2017, más allá de la próxima cosecha. Los esperamos el 17 y 18 de mayo de 2017 en el Centro de Convenciones Metropolitano Alto Rosario Shopping de la ciudad de Rosario. Más información www.fertilizar.org.ar. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Auto House. Agroactiva son miles de visitantes, gente de todo el país y del mundo. Es toda la maquinaria agrícola. Hay aviones, camionetas y tractores en acción. Cientos de stands, muestra ganadera. Agroactiva 2017. Que no te la cuenten. Vivila. Del 31 de mayo al 3 de junio. Armstrong, Santa Fe. Muy bien, y ahora sí nos encontramos en este establecimiento San Severino, aquí en la zona de Perú, en el centro de La Pampa, centro sur de la provincia de La Pampa, y estamos con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Antes que nada, Ulises, gracias por invitarnos a compartir esta hermosa experiencia realmente para nosotros. No, gracias por estar, gracias por venir al Pago Chico, ¿no? Nos hemos visitado hasta en Córdoba hemos ido, pero nunca a La Pampa, así que bienvenido. No, mirá, es cierto. ¿Por qué La Pampa? Bueno, es una deuda pendiente que teníamos, el año pasado por un montón de factores no pudimos venir, ahora teníamos que llegar y bueno, elegimos esta región de La Pampa porque fue muy castigada, 1.200.000 hectáreas quemadas, con ataques por todos lados, y bueno, si vos viste de Córdoba, viste que hasta Santa Rosa, viste agua, y Santa Rosa para acá, viste desierto. No pude pasar. Tuve que desviar. Pues desviaste por Pico. Sí, sí. La mejor ciudad de La Pampa, Pico, desviaste ahí, bárbaro. Hablando de serio, bueno, entonces vos fijate que tenemos todo ese problema de agua, después... La verdad que 3 millones de hectáreas perdidas para Pampa económicamente es un golpe durísimo, ¿no? Y para muchos productores letal. Entonces, por lo tanto, lo mínimo que podíamos hacer del instituto es estar presente con las charlas, con las capacitaciones, con la discusión entre todos, saber cómo podemos aportar desde la tecnología de manejo, desde infraestructura y demás, cómo podemos aportar para mejorar, para un paliativo para esta situación, ¿no? Y la verdad que vos fijate que la crisis ganadera a La Pampa le llevó 1 millón de cabezas, ¿no? Lo cual es estar de los 10 millones, 1 millón en La Pampiana, de 2 millones de cabezas, 1 millón de vacas. Así que eso fue un golpe muy duro,
lo cual va a estar recuperando como en todos lados, pero sin duda que toda esta zona es vaca o vaca, no hay otra producción, y en la zona agrícola, esa parte noreste de La Pampa, que es el epicentro en Pico, y que se convirtió en agrícola, hoy está volviendo la ganadería. Hoy es imposible pensar a 500 kilómetros de los puertos seguir haciendo maíz, soja y venderlo, así que bueno, la Pampa se mantiene como un bastión ganadero, si bien vos decís, bueno, Macano, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos tiene más y tiene más, pero acá es un tema puntual, específico, ¿no? Por lo tanto, hay que sostenerlo. Es imaginable la Pampa que no sea sin vaca adentro. ¿Qué está haciendo falta para que realmente la Pampa despegue en este sentido? Mira, en muchos casos que los funcionarios, en vez de sacarse la foto en el problema, vayan a solucionar el problema, ¿no? Segundo, articular un poco más público y privado. Acá tenemos, creo que nos afectó a todos, como en todos lados del país, que los funcionarios hablan con los privados que piensan como ellos y los privados hablamos con los funcionarios que piensan como nosotros. Entonces, eso es tremendo error. Tremendo error. Nosotros tenemos que articular mucho más lo público y lo privado. Hay que valorar mucho más la capacidad técnica e intelectual que tiene la Universidad de Pública, que tiene el INTA, los buenos funcionarios, los malos funcionarios, los buenos privados, los malos privados. Yo creo que tenemos que interactuar todo y buscar las soluciones en conjunto. Y por supuesto, vos sabés que acá hay mucha tecnología que se hace a base de plata, hay mucha tecnología que se hace en base de manejo. Entonces, son todas cosas que hay que trabajar mucho más en la prevención de los siniestros que después corre atrás de eso. Yo estoy convencido que el instituto no vamos a poder irnos de la gestión contentos si podemos lograr la barrera de los versus, versus público, versus privado, pequeño, campo ciudad, campo industria, exportación y importación, mercado interno, mercado externo. Si el día que logremos romper con los versus eso, yo creo que vamos a tener muchas más soluciones. Agradecidos, y aprovecho para presentar el informe completo desde Perú, aquí en La Pampa. Y el IPCBA, hace muchos años venimos trabajando en conjunto muy bien. Lo que pasa es que en realidad fue una cosa muy buena darle visibilidad a este trabajo en conjunto a través del convenio que hemos firmado el año pasado con el IPCBA, lo cual de alguna manera nos autoobliga mucho más a trabajar codo a codo con este instituto. Y más en el convencimiento, como tenemos desde el INTA, que generar institucionalidad en nuestro sector es un valor tan grande, casi tan grande como tener un buen campo, como tener un buen suelo, como tener una buena tecnología. El sector agropecuario, generar una institucionalidad fuerte es tan importante para, en primer lugar, aprovechar los momentos buenos que tengamos, y en segundo lugar para poder capear los momentos malos. Eso se logra con mucha institucionalidad muy sólida, así que nosotros estamos realmente muy contentos de estar hoy acá y de acompañar al IPCBA desde lo institucional, y obviamente nuestros cuerpos técnicos lo hacen permanentemente, ¿no? Como el trabajo a nivel nacional, aparentemente, por lo que uno ve de conjunción entre el IPCBA y el INTA, y deciden hacer las jornadas, piden a INTA un establecimiento e INTA dice que sea San Severino donde estamos trabajando. Son distintos desarrollos de implantación de distintas especies para comprobar cómo se desarrollan, y todo lo que implica el manejo de la carga ganadera y, sobre distintos ambientes que el campo tiene, y que se están midiendo en forma conjunta y tratando de adaptar los distintos ambientes con las distintas categorías de hacienda y con los distintos periodos, y obviamente saliendo, tratando de llevar al campo con las inversiones correspondientes a las mejores complementariedades. Digamos, la carga sigue creciendo, ya estamos en
llegando al primer objetivo que nos habíamos establecido de 4.000 vientres a servicio, y lo estamos logrando para este año. Así que crece, la carga crece. Bueno, yo tengo una visión muy particular de los fuegos, ¿no? Una cosa es un incendio y otra cosa es una quema. Entonces, lo que nos afecta son los incendios, que es una situación de descontrol, fuego descontrolado. Y en general, eso se da cuando no hay todos los trabajos preventivos hechos o realizados. Si esos trabajos preventivos están debidamente desarrollados y tienes gente con presencia, con conocimiento y con manejo de fuegos, el impacto se minimiza. No baja el riesgo está siempre, pero se puede trabajar el impacto de esos fuegos sobre los campos. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas. El miércoles 3 de mayo tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba la jornada Precongreso Córdoba, camino al noveno Congreso Provincial de los Ingenieros Agrónomos, que se realizará en agosto en Villa María. Las actividades sin costos están dirigidas a estudiantes y profesionales en ejercicio. Del 8 al 12 de mayo se desarrollará en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba un curso sobre exploración y captación de aguas subterráneas. El mismo cuenta con el auspicio del Consorcio de Regantes de la provincia de Córdoba. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más de la jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina aquí en la provincia de La Pampa. Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribi, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbu y Abelardo Cufia. Walcribi, ruta 13, Las Varillas. Si hasta ahora la cordobesa te gustaba, prepárate para que te enamore. Con Plan Cordobesa tenés 50 cuotas iguales en Garbarino, Frávega, Musimundo y Zárate. Todo lo que necesitas en electrodomésticos y construcción para renovar tu casa. La cordobesa más linda te acompaña siempre. Consulta condiciones en www.bancor.com.ar. Mi tarjeta cordobesa. El 10 de mayo tenés una cita impostergable con la tecnología, con la eficiencia, con la producción, con la sustentabilidad. 10 de mayo, octava jornada nacional de forrajes conservados. INTA Manfredi, entrada libre y gratuita. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo. Nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. PLA. Supera tus expectativas. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba. Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva. Cuarto y último bloque de Campo Directo, tenemos más de la jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina aquí en la provincia de La Pampa. Bueno, estamos ubicados en el centro sur de la provincia de La Pampa.
sobre un pueblito que se llama Perú, a 12 kilómetros de la ruta 35. Es un campo mixto. Un campo mixto le decimos acá en la zona porque tiene áreas de que se pueden hacer agricultura, con una limitante que es la Tosca, que está muy cerca, y tiene un área de bosque de caldén abierto y un área de bosque de caldén con presencia de arbustos que lo hace un poco más fachinoso, ¿no? El suelo es un suelo con una textura medianamente fina, son suelos buenos. La problemática de estos lugares es que la Tosca se encuentra cerca, entonces juega como un factor la acumulación de humedad que uno puede tener y el desarrollo de las raíces en algunos lugares se complica, ¿no? El campo son 12.500 hectáreas, está dividido en 45 cuadros, medianamente funcional. ¿Por qué digo medianamente funcional? Porque hay cuadros con alambres mejores calidad, otros con más deteriorado, porque los incendios no han sido solamente ahora, sino que hablamos de incendios de muchos años también, que afectan a la infraestructura, y después recuperarla cuesta mucho. Estamos hablando que en una sola legua de campo tenemos 45 kilómetros de alambrado. Saquen medianamente la cuenta la cantidad de metros de alambrado que hay para reparar, ¿no? El área de monte es alrededor de las 6.500 hectáreas. La parte natural son unas 2.000 y pico, y la parte agrícola y con pastura se complementa con unas 4.000 hectáreas más o menos. El rodeo de cría se ha ido un aumento. Hacemos generalmente tenemos cría, es la base principal, y hacemos una recría de hembra, buena parte para reposición porque el campo se está poblando, y otra parte sale a remate porque la firma tiene una cabaña en los toldos, en la cual produce los toros que después nos mandan a nosotros, y a su vez las vaquillonas que nosotros recriamos las llevamos para vender en los remates de ellos. Pastura, la base del campo está en base a llorón. La idea es ir incrementando algunas pasturas nuevas que vemos que en la zona han dado un buen resultado, ¿no? ¿Por ejemplo? Y tenemos agropiro, algún pánico que también ha desarrollado muy bien la zona. El tema es equilibrar la cantidad y ver en qué época las hacemos funcionales, ¿no? El rodeo en la actualidad está compuesto por 2.500 vacas madre, de las cuales ya tenemos unas 500 que son nacidas y criadas y que ya parieron por primera vez en el campo. La primera aparición. La primera aparición, y que van por su segunda aparición. Yo creo que eso es lo fundamental de esto, ¿no? Ahí se va a notar realmente la productividad también. Donde logremos tener una vaca que nació y se crió en la zona, posiblemente la adaptabilidad sea mejor, ¿no? ¿Todo por inseminación? Nosotros manejamos muy poquita inseminación hicimos este año, como para probar sobre un lote de vacas coloradas. Tenemos hacienda Angus, negra y colorada, un buen porcentaje de colorada. Pero usamos servicio a campo con un 4% de toros. Y bueno, en los cuadros más grandes por ahí reforzamos un poquito, pero generalmente no tenemos problema. Bueno, estamos en una parada de netamente de cría, estamos mostrando un rodeo de vacas angus coloradas, rodeo general de la estancia. Estas vacas a su vez fueron inseminadas el 1 de diciembre con un toro colorado, y después se hizo un repaso con toros de la estancia, con toros negros. No le hemos hecho tacto todavía, si bien la condición corporal es cambiante, algunas buenas y otras un poquito más fuleras, pero bueno, han estado todas juntas y han estado con el ternero hasta hace 20 días atrás, más o menos, con cría al pie. Tenemos un lote de vaquillonas de primera aparición, nacidas y criadas en el campo, que bueno, van a terminar de parir en estos 45 o 60 días. Y dejamos preparado cuadros naturales con buena calidad para que culminen su aparición en el monte hasta que llega la primavera y la pasamos a las pasturas, ¿no? Hoy, después de 2 años ya de recomenzado el ciclo ganadero, estamos ya casi recuperando la mitad de ese stock que habíamos perdido, y esto es fundamental para luego tener la posibilidad de tener una oferta, un saldo exportable que nos permita poder acceder a los mercados
con cierta seriedad, digamos. Cierta seriedad me refiero a que si uno cierra un negocio tiene que fijar la fecha de entrega y las cantidades que no podíamos hacer hasta ahora. Recién el año que viene yo creo que vamos a empezar a ver los frutos de este producto, de este proceso que empezó hace 2 años, año y medio, en diciembre de 2015. Y que va a determinar que en definitiva vamos a tener un mayor saldo exportable y esto va a permitir acceder a todos los mercados. Desde el Instituto de Promoción de Carne y Vacuna nos hemos centrado fundamentalmente en ofrecerle tanto a los productores, a la cadena de ganados y carnes y a las empresas, la mayor cantidad, el esfuerzo lo hemos puesto en tener la mayor cantidad de mercados abiertos. ¿Para qué? Para que cuando la oferta la tengamos disponible y los saldos estén disponibles, exportables, para poder llegar a estos mercados y seamos competitivos, por supuesto, podamos tener la mayor cantidad de mercados abiertos para poder elegir la mejor integración para que esto redunde en un mejor valor para la hacienda y por lo tanto se derrame en toda la cadena. El año que viene vamos a empezar a ver los primeros efectos de este proceso de recomposición. De ahí para adelante, pero bueno, todo depende también de que no perdamos el envión. Es fundamental de que estos saldos exportables puedan colocarse en el exterior. No nos olvidemos que el año que viene los técnicos están pensando que vamos a tener una oferta de 250.000 toneladas peso res más, que sabemos el consumo interno a valores normales los puede llegar a absorber tranquilamente, porque Argentina es un país con consumidores muy avezados. Pero lo importante de todo esto es ver cómo balanceamos nuestra canasta de carnes. No nos olvidemos que hay otras dos grandes cadenas que están trabajando, que son la avícola y la porcina, y que han crecido fuertemente de la mano de que la carne bovina ha dejado lugares que estos han ocupado. Hoy estamos con casi con 120 kilos por habitante y por año de canasta de carnes. Lo que se perdió de consumo de carne bovina por no haber mayor producción, lo ocupó en el caso de carne avícola o carne de aves, digamos, o carne de cerdo, a valores inferiores. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, amigos, esperamos que lo hayan disfrutado a todo este material que hemos traído desde la provincia de La Pampa en la jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Queremos recordarles nuestro teléfono de la producción, es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en las redes sociales para que usted pueda disfrutar todo el material que hemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 7:50 en nuestro habitual micro La Mañana de Campo Directo. Buen fin de semana.